Mis amores, el día de hoy tengo un saludito muy especial para Kiara Hidalgo, Dana Ugu, Dairis Acosta. Y no se vayan, mis amores, porque hoy tenemos lluvia de saluditos. 3, 2, 1. Chicos, como vieron en el título de este video, hoy vamos a estar haciendo una casa aesthetic totalmente gratis, pero con una sola condición: va a ser rosa. Una casa aesthetic rosa, sí, mis amores. Y lo mejor de todo es que va a ser totalmente gratis. La verdad que esto está bueno. Muchos de ustedes me han dicho, uy, como que ya estaban aburridos porque siempre hacía cosas gratis. Y muchos otros me decían, ay, no, Vani, seguí haciendo las cosas gratis. La verdad, yo disfruto muchísimo hacer las decoraciones, tanto gratis como no gratis, temáticas. Me encantan. No tengo problema de si son gratis o no. Yo las disfruto completamente. Así que ustedes me pueden pedir que yo las voy a estar realizando. Mis amores, les recuerdo un par de cositas antes de seguir. No olviden suscribirse, dejar like y comentar. ¿Por qué? Porque de esa manera podés ser uno de los elegidos. Sí, mis amores. Así de sencillo. Es muy, muy fácil. De esa forma podés ser uno de los elegiditos para aparecer en la sección de los saludos diarios. Y la verdad que me parece que es una muy buena idea. Me parece una increíble idea. Aparte, dejar un comentario no te cuesta absolutamente nada. Y es gratis. Es gratis. Así que, ¿qué estás haciendo? Espera. Dale. Anda. Deja en un comentario y de esa manera ya está, puede ser uno de los elegidos. Recuerden que todos los sábados tenemos lluvia de saluditos. ¿Qué significa esto? Que tenemos muchos saluditos en los videos que subimos los sábados. Y a veces me agarro un rayo y lo hago también durante algún día de la semana, pero bueno, los sábados sí o sí tenemos lluvia de saluditos, así que no te puedes perder este video, porque uno de los saludos puede ser para vos. Para vos, sí, te lo estoy diciendo así. Puede ser para vos, es verdad. Así que no te podés ir sin ver este video. Por otro lado, sí, tengo varios pedidos de decoraciones. La verdad, muchísimos pedidos de decoraciones. Hay un par que me llamaron la atención y dije, wow, qué interesante. Porque me pareció súper interesante. Y es que me han pedido que haga una decoración con temática china. Me pareció interesante. Porque, a ver, hice una con una casa coreana. Y también hice la casa como si fuera para Ozzy. Pero una casa con temática china me parece interesante. Porque tienen sus cositas, tienen sus cosas. Y otra que me pareció súper interesante, que dije, wow, esta sí que es un reto increíble. Y es que me pidieron una casa con temática árabe. Y fue como, oh my god, increíble. No, nunca se me hubiese ocurrido esa temática, y me pareció, la verdad, asombrosa. Así que tienen, si sos vos uno de los que pidió esos videos, no te podés ir, no te podés ir, porque dentro de muy poquitito voy a estar subiéndolos y les aseguro que les va a gustar muchísimo. La verdad que me gusta esto de las decoraciones aesthetic. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero me encantan las decoraciones aesthetic. Vamos a estar utilizando esta gama de tonos rosas. La otra es muy
chillona, muy muy chillona. Y lo bueno de Esquerel Rosa este lo podemos llegar a cortar con un poquitito de marrones o con un poquitito de grises. Eso lo eligen ustedes como más les guste. Yo voy a poner, podría ser así, está bastante bien. Y creo que ahí está bien, ahí me gusta. Pero si ustedes quieren cortar algún piso con algún marroncito o con algún gris, lo pueden hacer que les va a quedar realmente divino, divino. La verdad que me gusta. Había una lata que tenía el bordecito rosa que estaba en donde está el depósito. Me olvidé de ir a buscarla, pero si ustedes van, pongan esa latita que les va a quedar mejor que la mía que tiene amarillo. Pero bueno, un detalle nada más, me olvidé de ir a buscar la latita. Vamos a poner muchas, muchas plantitas, porque eso ya saben que les da ese toque natural, medio prolijo y desprolijo que suele tener la decoración estética. Muchos se sorprendieron con el video de ayer. Se me fueron los platos adentro de los cosos. Ahí está. Muchos se sorprendieron con el video de ayer de la decoración estética pastel. Muchos, fue como dije en el video, muchos van a decir: oh, no sabía que era posible hacer eso. Pero sí, la verdad es que me pone muy contenta. Fueron muchos comentarios muy, 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 muy lindos. Y la verdad que los disfruté muchísimo. Mis amores, les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, que estoy subiendo cada tanto algunos edits y cositas, los challenges también que hay de Toca Oca. Así que no podés no seguirme. Si no tenés cuenta de Instagram, podés preguntarle a tu papi, tu hermano, tu tío, tu primo, tu abuelo, a cualquier persona que tengas en tu familia responsable, adulto responsable. Sí, te pueden dejar seguirnos en Instagram o sí te pueden crear una cuenta privada. Vamos a aclarar esto. Privada. Sos menor de edad, hay que tener cuentas privadas. De esa manera vos podés seguir a cualquier persona, pero nadie puede ver lo que vos publicas. Aclaro, esto es algo fundamental cuando son menores de edad. Muchos chiquitos tienen cuenta de Instagram, pero siguiendo las normas de seguridad, ¿sí? Así que, nada, mis amores, ya saben que pueden preguntar, y si no pueden tenerla, pueden preguntarle a un papi si pueden seguirnos a nosotros, y ustedes pueden ver las novedades a través de la cuenta de los adultos, que la verdad la van a disfrutar muchísimo. Hoy hemos subido un expectativa versus realidad. Quiero saber ustedes qué piensan sobre estos videos, estos challenges que mandan cada tanto la empresa de Toca para que estemos realizando. Me gustaría saber si alguno de ustedes participa en esos challenges, si les gustan, o si alguno de ustedes tiene alguno para que estemos realizando. La verdad que me parece muy interesante y me gustaría saberlo. Tengo este paraguas que la verdad me molesta un poco, no sé dónde colocarlo. Me hubiese gustado que el paraguas se pudiera colgar, pero tristemente no podemos colgarlo. Me pone un poco nerviosa este paraguas, debo reconocerlo, me pone un poquito nerviosa, pero bueno, no importa. Vamos a ver, tengo el llaverito de croquet. Necesito el llavero de croquet en mi vida, lo necesito con suma urgencia. No sé cómo voy a hacer para conseguirlo, porque me parece que encima las cosas... Ay, no puedo colgarlo, bueno, no importa, vamos a colgar el coso, a ver... Ahí arriba, me parece que va a quedar muy arriba, muy acá abajo. Ahí está. Las cosas de Toca no llegan a Argentina por el momento y nada. Pero bueno, veremos. Quizás en algún momento vayan a llegar. Por amor, no llegan, pero bueno. Quizás en algún futuro lleguen y me compren a croquet. Quiero saber si alguno de ustedes, porque sé que las cosas de Toca normalmente se envían a muchas partes del mundo. Pero me gustaría saber si algunos de ustedes tienen algo, así algún peluche o alguna ropa o algún juego de los que son de cortar los papelitos. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algo
de toca. Si alguna vez pudieron hacerse con algo de eso. Y si no, me gustaría saber qué les gustaría tener. Yo quiero el peluche de Croquet. Yo quiero el peluche de Croquet. Lo necesito en mi vida. Es demasiado lindo. Lo necesito, realmente. Voy a poner, a ver, yo quiero ver si puedo reacomodar acá estas cositas. Eso me gustó porque tiene el pollito y el pollito es rosadito. Ay no, eso quedó feo ahí. Voy a dejar ahí, voy a dejar el ganchito suelto. Como que más desprolijo, ¿no? Queda bien. La cámara la vamos a dejar por acá. Voy a poner el llaverito por aquí. Y vamos a ver dónde podemos colocar estas flores. A ver, vamos a sacar esto ahí. Ahí está, me gustó. Y voy a poner eso ahí porque la verdad que es bastante incómodo tener un paraguas de esa manera. Pero yo creo que así quedaría esta casa aesthetic totalmente rosa. Y totalmente gratis. Miren chicos, hemos utilizado solamente las cosas gratis y las cosas que teníamos guardadas en el correo. Y los que podemos llegar a encontrar en el mundo gratuito. Nada más. Miren chicos, qué belleza esta casa. Una distribución de los muebles totalmente diferente. Un baño súper espacioso. Ideal para alguien amante del bienestar y de los cuidados de la piel y el maquillaje. Y super fashion. La verdad, me encanta. No se vayan porque tenemos saluditos. Un saludo muy especial para Toca Lovers, Toca Ale, Brendi Corrado y no se vayan que tenemos más para Sofía Kawai, Anastasia Chovaniuk, Antonella Fabiana Velázquez. Mis amores, gracias por los mensajitos tan lindos que me dejan todos los días. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.